Un perro fue abatido a tiros anoche en Kissimmee y el dueño de la mascota denuncia que el crimen fue cometido por un vecino, quien fue tomado en custodia. Víctor Berríos habló con él en exclusiva. Junior, ¿dónde andas? Ya cuando lo miré, él venía cruzando el diche, pero ya venía carizbajo. O sea que prácticamente vino a morirse a su casa. Junior era un perro inofensivo y juguetón de raza boxer, el cual todos los días esperaba con ansias que su amo llegara del trabajo para salir a jugar al patio de su casa. Pero como nos cuenta su dueño, en cuestión de minutos fue asesinado a balazos por el vecino. Cogí mis bolsas, entré, iba yo a sacar la carne al grillo y ya no lo miré. Y de momento el perrito aparece con herida de bala en el estómago y en la cabecita. Las autoridades llegaron hasta el vecindario en Kissimmee, en donde se arrestó al sospechoso de esta crueldad animal. Entonces fueron allá, investigaron, encontraron balas, el rifle, encontraron la persona, lo arrestaron y a nosotros vinieron aquí a entrevistarnos y nos dijeron que teníamos que esperar por Animal Control para que vinieran a recoger el perrito, que no lo tocaran, solamente le pusieran un hielo y lo dejaron ahí. Ahora este hombre dice sentirse solo al perder a quien consideraba su hijo y única compañía. Y ahorita como que está muy, muy complicado, ahorita estoy prácticamente... Estoy pasando el mismo dolor que cuando falleció mi papá también después de mi divorcio. Al momento, la oficina del alguacil del condado Osceola no ha ofrecido información sobre la identidad del hombre arrestado. Quisiera conocer al tipo. Y de igual forma, la oficina para el control de animales no ha actualizado un reporte en su página web sobre el caso. No hacer una cosa tan violenta así, porque así mismo con un disparo que haya ido haga un niño afuera, hubiese herido algún niño también. Informó Víctor Berríos, Noticias Univisión.